bueno que siguen apoyando esta primera emisión de Noticentro a través de Telecentro Canal 13 y también a través de nuestro canal de YouTube Telecentro HD. Seguimos con las informaciones, señores. Se agudiza la situación en la frontera por la crisis haitiana y hoy las autoridades, las estaciones de combustibles fueron militarizadas. En directo se encuentra nuestro compañero Julio Gómez con los detalles de esta situación. Saludos, buenas tardes, muchísimas gracias. Las estaciones de combustible en esta parte de la frontera hoy amanecieron militarizadas y efectivamente un control total en la frontera para evitar que los haitianos continúen llevándose el combustible hacia su territorio. Hoy está más controlado que ayer, pero ayer había muchos problemas, muchos guardias, mucho de todo. No pudimos echar combustible. Yo tuve que echar combustible en Barahona porque no pude echar la bomba de aquí. La militarización no solamente compete a los miembros del Ejército de República Dominicana, sino también el CESFRON. Y está integrado también la Armada Dominicana, quienes guardan servicio en todas las estaciones de esta parte de la frontera y en los puntos estratégicos. Eso no tiene control, eso es algo indiscutible, eso no tiene control. Cabe destacar que en el día de ayer las estaciones de combustibles estaban repletas no solamente de motores, sino vehículos y cientos de haitianos que compraban combustible. Hoy amanecieron un poco más tranquila y todo fluye de manera normal y tranquilo. Esa es toda la información que tenemos de esta parte de la frontera. Ahora retornamos a los estudios. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio Gómez, y seguimos con el tema fronterizo, señores, y es que residentes en Elías Piña temen que la crisis de Haití genere una estampida de indocumentados, por lo que piden al gobierno crear estrategias para enfrentar la situación. Nuestro compañero y corresponsal en Elías Piña nos amplía esta información, así que Sandy, buenas tardes. Sí, saludos, buenas tardes. Y aunque el cúmulo de haitianos disminuyó considerablemente en las gasolineras del municipio Comendador la mañana de este martes, diversos sectores entienden que las autoridades deben tomar más control en la frontera. Porque estamos siendo invadidos totalmente, de manera pacífica, y el gobierno que prometió que tiene un control de la frontera se ha vuelto nada. Yo creo, ¿verdad?, que el presidente Luis Abinader Corona debe tomar carta en el asunto, o si no, nos van a agarrar lanzando batatas. Se supone que están entrando en desorden, en debandada por los montes, donde los militares pudieran tener más ojo visor y ponerse más en el asunto para poder tener el control y evitar lo que nos está preocupando a nosotros como provincianos aquí en Elías Piña. Bueno, la entrada se hace normal por cada una de las puertas que abren allá abajo en Carrizal para ellos venir abastecerse en cada una de las estaciones de combustible que tenemos aquí en Elías Piña. En los últimos días, las estaciones de combustibles en los municipios Comendador y Bánica fueron abarrotadas por los nacionales haitianos en busca del carburante. Sin embargo, miembros del Ejército de República Dominicana tratan de controlar el tráfico irregular de indocumentados para prevenir la escasez de gasolina en la zona. De mi parte, esa es la información. Ahora vuelvo al estudio. Buenas tardes. Buenas tardes, Sandy, familia, señores, cambiamos de tema y es que el ministro de Defensa, Luciano Díaz Morfa, realizó importantes cambios en esa dependencia. Según los informes, fueron removidos, entre otros incumbentes, el oficial ejecutivo de la institución, mientras que el coronel piloto Elvis Félix fue designado presidente de la Comisión de Reforma de las Fuerzas Armadas en sustitución del general Santana Almonte, a quien se le asignó nuevas funciones. Extraoficialmente también se informó que este martes continuarán los cambios y remociones dispuestos por el ministro de Defensa. Bueno, cambiamos de tema, señores. La segunda Cámara de la Corte de Apelación volvió a aplazar el recurso de apelación presentado por el exjugador de Grandes Ligas, Juan Encarnación. Esto debido a que la defensa del pelotero presentó nuevas pruebas. Viviana Ainhoa nos tiene los detalles. A su llegada a la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el exjugador de Grandes Ligas, Juan Encarnación, dijo sentirse indignado con parte del proceso que se le sigue tras la acusación de agresión sexual a su hija menor de edad y por lo que le fueron dictados 3 meses de prisión preventiva. Realmente lo que debe de pasar, me siento indignado con el caso del proceso, esperamos lo que debe salir, solamente la verdad.
Previo al inicio de la audiencia, una comisión de feministas acudió para apoyar a la madre de la menor para evitar que, ante la mediatización del caso, el imputado sea dejado en libertad. Entendemos entonces que la Corte, si no han variado los presupuestos, tendrá necesariamente que mantener esa prisión preventiva para garantizar la salud física y emocional de esta niña. Además, porque es una persona que es reincidente, es una persona que ya tuvo incluso una orden de alejamiento por violencia doméstica. Es por eso que el abogado del imputado rechaza esas declaraciones al asegurar que cuenta con los elementos jurídicos para variar la medida que le fue impuesta a Encarnación a principios de septiembre. Porque grupos que desconocen lo que es un proceso judicial y desconocen lo que es la esencia de la justicia, a veces se arrogan el derecho de querer manipular y de querer presionar para que se tomen decisiones que no son las correctas desde el punto de vista judicial. Los hermanos de Juan no son quienes están en eso. Lo digo porque muchos de ellos se nos han acercado con vocación de buscar una solución familiar, con dignidad y con respeto. El Ministerio Público acusa al exjugador de los Cardinales de San Luis de agredir sexualmente a su hija en mayo de este año, cuando supuestamente entró a la habitación de la menor mientras ésta dormía. Para Noticentro, Viviana Hinoa. Bueno, señores, seguimos con las informaciones. Activistas del movimiento que exige el 30% de los fondos de pensiones de los trabajadores dominicanos que permanecieron en vigilia la noche de este lunes alrededor del Congreso Nacional anunciaron este martes que extenderán sus protestas en los frentes de las instalaciones de las AFP en todo el país. Además, agregaron que no sienten temor de ser agredidos por sectores que se oponen a su lucha, por lo que advirtieron que se mantendrán firmes. Este es apenas el comienzo de otras vigilias que vamos a hacer. Más adelante vamos a estar haciendo una vigilia en las AFP de todo el país. Comenzaremos con la AFP Popular. Les avisamos al país, le anunciamos que en los próximos días estaremos de vigilia en las AFP Popular, porque ya los trabajadores estamos cansados, estamos hartos de que las AFP se sigan robando el dinero de los trabajadores. Pero nosotros no tenemos que tener ningún miedo, porque todo lo que estamos aquí protestando, esta causa justa. Al contrario, los policías deben de cuidarnos a nosotros. A raíz del cerco policial instalado en el perímetro de la sede del Poder Legislativo, los trabajadores se apostaron con cartelones, banderas, colchonetas y velones en los frentes del Ministerio de Trabajo. El Movimiento Social por la Transparencia, Honestidad y Tolerancia Cero a la Corrupción exigió este martes a las autoridades que todos los procesos llevados a cabo desde el 16 de agosto a la fecha se ejecuten con transparencia y apegados a las leyes. En tal sentido, Willy González, presidente de la organización, hizo un llamado al pueblo dominicano a apoyar el movimiento, ya que afirman someterán a la justicia a todos los que violen la ley. Someteremos a la justicia a todo cuanto incurran en violar la ley de transparencia y de la honestidad. Reiteramos que el pueblo dominicano fue el 5 de julio a votar a las urnas con hambre y sed de justicia. González expresó que los procesos de reforma que se llevan a cabo a través del Poder Ejecutivo, en consultas con los sectores políticos y productivos de la nación, serán apoyados por la institución siempre y cuando no perjudiquen la estabilidad de la nación. El Tribunal Superior Administrativo aplazó para el próximo 2 de noviembre las acciones de amparo interpuestas en contra de la resolución de salud pública que obliga a presentar tarjeta de vacunación contra el COVID-19 para poder ingresar a lugares cerrados públicos. El tribunal, presidido por la jueza Luisa Canaán, dispuso el aplazamiento ya que esta fue recusada por los accionantes. Se basa en el respeto a la dignidad humana. Pregúntese, pueblo, ¿es digno que me nieguen el derecho a entrar al supermercado, a comprar comida para mí y para mis hijos e hijas? Igualmente, ¿ir a la escuela? ¿Es eso lógico? ¿Es proporcional? No lo es.
Esta tarde, además, se espera que el tribunal conozca el fallo de la solicitud de suspensión de la resolución de salud pública interpuesta por el pastor Carlos Peña, presidente del partido Generación de Servidores. Cambiamos de tema y pasamos al plano salud. Son 649 los contagios por COVID-19 reportados en la última jornada en el país, luego de aplicadas 7,701 muestras PCR, según informó este martes el Ministerio de Salud Pública. Mientras, la institución notifica 4 nuevos fallecimientos a causa del virus, 2 de estos ocurridos en las últimas 24 horas, y la cifra total asciende a 4,114 víctimas mortales desde que inició la pandemia. La tasa de letalidad continúa en 1.09%. El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil manifestó que continúa abierta la investigación que vienen realizando desde hace meses tras encontrar miles de pantalones, zapatos, mochilas y cuadernos dañados en los almacenes utilizados para guardar la utilería escolar. El director del INAVIE, Cecilio Rodríguez, entiende que deben tomarse el tiempo que sea necesario para emitir un informe detallado y apegado a la verdad, sobre todo para evitar que el tema se politice. Bueno, señores, cambiamos de tema. Un prospecto del equipo de béisbol interpuso una demanda por $250 millones en contra de los Rangers de Texas por no cumplir un contrato. Y como nos cuenta Mari Carmen Rojas, el jugador Fraidel Adriel Liriano Trinidad sería contratado por $1,500,000 para jugar con el equipo de las Grandes Ligas, pero después de varios meses el acuerdo no se materializó. El prospecto y su familia demandaron a los Rangers de Texas por ante la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional por daños y perjuicios. El acuerdo vino porque los Texas Rangers agotaron el valor de la bolsa para el año 2020. El valor que tenían asignado para Major League, para fichaje, lo agotaron en otros jugadores, por lo que era de imposible cumplimiento para ellos poder pagarle a Freddy Liriano porque ya no tenían dinero. Aunque la defensa del prospecto afirmó que esa práctica es vieja entre los equipos de Grandes Ligas en el país, que pactan contratar a determinados prospectos y cuando su presupuesto se agota dan marcha atrás y esa persona pierde la oportunidad de ser contratado por otros equipos debido a que esas firmas ocurren cuando el pelotero está a punto de ser mayor de edad. En que después que se había llegado a un acuerdo para la firma del año pasado, en julio 2, movido por el COVID, se extendió el plazo para pagar en enero del 2021. Pero llegada la fecha de pago, el equipo rehusó hacer el pago y quiso bajar el costo o el precio acordado. Ya una situación muy difícil, en la cual yo desde muy pequeño siempre soñé con ser pelotero profesional. Se me hizo una promesa en la cual ya yo me sentía feliz, toda mi familia. Cuando dicen que la gente han echado para atrás o no quieren darle lo que yo le ofrecieron. Eso a mí no me tiene bien. Acusan al equipo de actuar con discriminación y troncharle la carrera a un joven que toda su vida la ha dedicado a prepararse en el béisbol. Para Noticentro, Mari Carmen Rojas. Y al volver, entérese cómo se produjo el accidente donde una mujer quedó viva de milagro en Atomayor. Puede ampliar estas informaciones en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook. Además, puede visitar nuestro canal en YouTube. Recuerde el teléfono de nuestra redacción, 829-254-2238.